Ah, pero espérate, ¿qué tiene? Aguanta, ayuda, es que está pesado. ¡Ay, ay, ay! ¡Se me cae! ¿Este peluche es más grande que tú? Pero mira, ¿qué? Con todos mis ahorros, lo que le compré... ¡Qué lindo! ...a Maripili. ¿Para quién es este peluche? Este es para Maripili, porque tú sabes que yo gasté todos mis ahorros y yo te pregunté a ti, tú nunca me dijiste que yo lo podía comprar y yo dije... Adolfo. ¿Por qué tengo que dárselo a otra? Adolfo. ¡Infeliz! Que este osito es para Maripili. ¿Tú sabes lo caro que me costó eso? Eso el doctor Adler le puso pelo a pelo, pelo a pelo. Mira que... el público, que es que Maripili, la de la Casa de los Famosos, ¿es novia de usted? Es novia mía, novia mía. Adolfo. ¡Ningún embustero! Adolfo. ¡Ningún venado! El último que siempre que se entera es... Él no es el protagonista. Él no sabe nada. ¿No? ¿Tú eres novio de Maripili? Yo soy novio de Maripili. ¿Usted no se ha enterado? No me diga que me mandó un mensaje. No me diga que me mandó un mensaje. Yo lo sabía. Stop. ¿En serio usted no sabe nada? Mira, si vuelve a bailar el venado, te voto. Mire, usted no... Infeliz. ¿Usted no sabe nada? ¿De verdad no sabe nada? Que no sé, no me diga. Me mandó besos y todo. Espérate, ¡Me mandó besos! Besos que me... Fuera de chocolate. Broma. Él no sabe nada. Oye, tú sabes que acá entre nosotros, él no sabe nada. Yo creo que algunas veces nada más, hace falta la coma y de vez en cuando... él no sabe... ¿Cuál es la risa? No, le estaba diciendo. ¿Cuál es la risa? Es que, Adolfo, es que si llega a estar en el aire, ya él lo sabía. ¿Usted no ha visto televisión últimamente? Lo que pasa es que estoy trabajando tan duro para comprarle los regalos a ella de enamorado que no he tenido tiempo de ver televisión. Sí, ella también está trabajando duro, ¿sí? Sí, ella está en la Casa de los Famosos. Sí, ella está trabajando, Cuajito. Mira, hay una canción bien vieja que... Ale, antes de que empiece, ¿te gusta el party de Cabezudo? Tú sabes que el Cabezudo tiene Cabezudo Events. Valentine's Singers Night Party del Cabezudo, que sí. Está buscando novia, está solo, mira, está jugando qué, solitaria. Sí, lo que pasa es que como ese party es para solteros, pues no ha llegado nadie. Ah, sí, porque es una fiesta de soltero, pero no veo a nadie ahí. Bueno, está el Cabezudo, que es el único portero. Como esto está medio flojito, me voy a coger mi break, ¿está bien? Pues dale por ahí. Mira. Sí, porque tú le pides permiso a Alex y el dueño del negocio soy yo, infeliz. Espérate, Cuajito, ¿en serio usted no sabe nada de Maripili? Bueno, no sé nada de Maripili porque... Luis Rivera... Música. ¡Los del público son unos música socios! Novela. Cuajito, música novela, maestro. Pero voy a decirte... No encuentra el botón, infeliz. Eso es tensión. Pero voy a decirte lo que ella me habló. ¿Qué pasó? ¿Qué te dijo ella? Te habló de mí, tú hablaste con ella. Cuajito... Usted sabe. ¡Ay, que... no me pongas tan nervioso! ¡Me va a pedir matrimonio! Usted sabe que yo tengo una regla en mi vida, esto es en serio. Yo no me meto nunca en problemas de pareja. Ni ¿pero qué problema? Familia, ¿qué problema? Aunque sean mis amigos, yo no me meto en eso, ni aunque yo vea, no vea. Yo nunca aprendí que nunca uno se mete en los problemas de pareja, pero esta vez me tengo que meter con usted. ¿Pero qué problema si la de nosotros está muy bien? Voy a decirte... Eso es un amor feliz. Te voy a decir como dice de la canción. Voy a decirte lo que ella... Me habló. Dímelo. Que me no, ama. No que se me lo ama. Voy a decir. Yo tengo un video. ¡Ay, me mandó un mensaje! ¡Un mensaje para Cuajito! Ya entré. ¡Sufre! ¡Sufre!
¿Para quién usted pidió esto? ¿Para quién usted pidió esto? Para Maripili. Ese es para Maripili. Sufre Carlos Homero, que Carlos Homero es loco con Maripili. ¿Guardó el ticket del oso? ¿Para qué? No. Pues si acaso hay que devolverlo porque... No, a ella le va a gustar. A ella le gusta el colorado, le gustan los ositos. No conseguí un puerco. Si hubiera conseguido un puerco, se lo traía. Oye, pero yo tengo que hablar eso. ¿Por qué para enamorado nunca venden puerco? Escúchame. Siempre son ositos. Los ositos matan. Mira. Te voy a enseñar un video. Que eso ocurrió el lunes. Dale. Enséñame el video que yo estoy feliz, contento. Quiero ver a la negrita mía. Quiero ver a la negrita mía. Me da hasta sentimiento. ¿Dónde está mi negrola? Quiero ver mi negrola. Este negrolita. Negrolita. Director. Que tire el video, Quique. ¡Tira el video, Quique! ¡Infeliz! Ya entre. Quiero verlo. Miren, silencio en el estudio. ¿Y tú te lo creíste, Alex? ¿Qué? Pero si tú sabes que como está el Photoshop ahora... ¿Qué? Y las redes diciendo tanto embute. Tú no vi. Eso es inteligencia artificial. Ese no era Lupillo, nada. Míralo. ¿Inteligencia artificial? Eso es inteligencia artificial. Mm. Ahí hay un vidrio entre medio que ellos no se tocaron. Mm. Mira, la pantalla verde. Eso es la pantalla verde, se llama. Eso es un croma. Mira, Toribio. Hay un refrán que dice, no hay peor ciego que el que no quiere ver. Eso es verdad. Y tú no quieres ver que ella me ama. Y que yo lo siento por ti, Ale. Lo siento por ti. Pero ella es loca conmigo y eso es Photoshop. Bueno, eso no es una foto, eso es Videoshop. ¿Ve por qué que en serio yo no me meto en problemas de pareja, de novio, de matrimonio? Yo nunca me meto en esto porque es que... Siempre sale uno de más, termina él, ahora él está. Mira, mantecado napolitano, vente a trabajar. Cuajo, tiene ningún toro, infeliz. Mira, tiene el recibo del osito. Yo se lo voy a regalar. Pero mira, te pregunto. ¿Aún así? Yo. Espérate, dame un segundito que están haciendo un retoño. Mira, pero yo creo que fue culpa mía. Porque yo la abandoné y la dejé ir sola para allá. Esto es culpa mía. El culpable de ese cuerno fui yo. Pero yo la voy a recuperar. Yo la recupero porque la recupero. Sí, sí, tú te lo merecías. Maripili, yo sé que el culpable soy yo. Yo me lo merecía. Tú te lo merecías. Pero de ahora en adelante yo voy a cuidarte más. ¡Vaya papá! Para papá. Todo el mundo en esta fiesta se tiene que divertir. Lo que vayamos diciendo lo tiene que repetir. Aplaudir, todo el mundo va a aplaudir. A reír, todo el mundo va a reír. ¡Stop! ¡Qué clase con no! ¡Estamos en vivo! ¡Ningún cano! ¡Vaya papá! Bueno, voy a este. ¡Stop! Nos vemos, muchachos, que el party es solamente para solteros. ¡Moncho! Ven acá, infeliz. Me tiene abandonado. Dime. Ven acá, ¿de dónde viene? Vengo de leer la historia de los chamorros. Esa gente son brutales, ¿sabes? De Máximo, los chamorros, Máximo Chamorro. Yo. Señor, el barrio Chamorro allá en Las Marías. Ahí es que vengo. Infeliz. Ajanca, vete. Infeliz. ¿Qué pasó, animal? ¿Qué pasó con Nú? Mira. Deja de estar molestando. Mira, que no me digan con nuque. Yo no soy ningún con nuque. Fue culpa mía. ¿Qué pasó, ardilla de monte? Ya.
Que no te dicen ardilla de monte en el. Sí, pero estoy todavía un poco dolido por lo que estaba pasando su hermano. ¿Qué le pasó? Pues. Que Maripili estaba. Vamos a verlo. ¿Qué te pasa? ¿Qué fue lo que pasó con Maripili? Mírame eso, que vamos. ¡A usted le gusta! ¡Ah, oh! ¡Qué claro! ¡Dórlame, papá! Eso es como la robot. ¿Cómo? Sancho, chupa como el diablo. ¿Cómo es la? Como la robot. La robot de don. De Sancho, de Camilo, joder. De Camilo Santana, la robot de Puerto Rico, lo más grande. Mira, papá. Camilo, te queremos. Te queremos, Camilo, Camilo, mira. Amigo Camilo. Ajá. Pero eso no es nada, papi. Eso, los primeros son de leche, eso se cae. Eso, los cuernitos son dos cuernitos. Mire. No es nada. Cuernito al año no hace daño. Mire, escúcheme bien. Ya vamos a cambiar el tema. Está bueno ya. Ya es que. Estoy cansado. Estoy cansado ya. Ya me digan cuando, ya me cansé. Ya. Saqué a pasear el macho. Mira, hoy. Dale. Tranquilo, Toribio. Digo, tranquilo, Cuajo. Sí. Sacó a pasear el macho. Yo nunca había visto un puerco con cuerno. ¿Para qué usted viene? Mira, para acá? Papá, te voy a decir una cosa. Sí. ¿A ti te gusta la comida mexicana? Pues claro. Pues papi, lo que yo te traigo hoy, eso es, mira, ajá, yo le he vendido esto a 3 personas. A 3 personas. Y las 3 personas no han podido sacarse ese taco de la cabeza. ¿De verdad? Te voy a vender un taco mexicano, papi, que vas a dormir, vas a soñar con él. No vas a poder quitarte el taco de la cabeza. Mejor que los de Tijuana. Jato, papi, deja que tú veas este taco. Saluda, dale, allá de Tijuana, saluda allá. Y lo bueno es que este no te lo puedes sacar de la cabeza. Eso es todo el tiempo ahí. Mejor ay, que... como yo tengo a Maripili todo el tiempo ahí. Mejor que Lolita. Mejor que Lolita, diantre. Mejor que Maripili. ¿Cuánto vale? Bueno, para ti. Sí. Esto es una cosa, y es grande. $500. ¿Cómo? Mejor que Lolita. Mejor que Tijuana. Mejor que todos. Pero $500 tiene que ser algo grande. Pero eso es gourmet. Eso es gourmet, papi. Pero es que esto es el único taco que algo, no vas a poder sacarte de la cabeza algo, nunca. Algo cuando yo te digo que no te lo vas a poder sacar de la cabeza, créeme, te lo juro por la madre que parió a Cuajito. Tiene que ser algo más grande que adiós, la secareña comer. Es la misma mía, qué bruto. Mira, dale, tengo los 500 aquí. Ya, en la gaveta, dale, en la gaveta, ahí, en la gaveta. ¿Por qué no se lo pone a Cristian en la gaveta? Ahí, ya, lo puse ahí. ¡Ocho! Eso tiene que ser algo gourmet, un... Mira. Para. Dale, póntelo, papá. ¿Qué es esto? Póntelo. Moncho, ¿le pusiste la pega?